digamos, cómo calcular tu músculo financiero para arrancar un negocio, es súper importante hacerlo, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 491. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo, ya saben ustedes, del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo lo que necesitamos para poder implementar un negocio, ¿no es cierto? Y hacerlo hoy por hoy digital es 100% obligatorio. Pues de esto se trata, ya saben, este lunes, un lunes súper especial acá en Quito, Ecuador. En Ecuador en general estamos de vacaciones porque estamos el 10 de agosto, lunes 10 de agosto, y por eso quiero dedicar el podcast, y no puede pasar de otra manera porque siendo un feriado, se recuerda aquí el primer grito de la independencia. Ya vamos por el aniversario 211, vaya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y fue que muchos héroes de en esa época, ahí está pues Manuela Cañizares, varios intelectuales, algunos criollos que los llamaban ahí, aquí las personas que no conocen de pronto de la historia de Latinoamérica, los criollos eran los españoles ya nacidos aquí en América Latina, ¿no es cierto? Y bueno, habíamos hablado de Manuel Cañizares, Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan Salinas, Juan Pablo Arenas, Pedro Montúfar, aquellas personas que justamente ya estaban reuniéndose para dar este primer grito. Y esta fecha es súper importante porque quedó como el primer grito de la independencia, ¿no? Entonces, desde aquí, un fuerte abrazo a todos los que nos sentimos, que hacemos patria todos los días, pues acá estamos haciendo patria, generando contenido para apoyarles y recordar a estos héroes que fue una parte muy importante, súper dura, que fue de la mano con la serie que estamos o hemos visto en esta temporada de Bolívar, en el cual, claro, se ve toda la lucha por independizarse de España, que fue una lucha sumamente dolorosa, cruel, pero que estos fueron los primeros inicios. Así que, pues, va dedicado el podcast a todos los héroes de la patria. Ya más de 211 años, ¿no es cierto?, que ha pasado esta situación. Y hoy vamos a hablar sobre cómo calcular tu músculo financiero. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros y siempre todos los emprendedores podemos tener una idea súper mágica, sí, es que esta va a funcionar, esta la voy a hacer, validamos incluso, por eso les quiero invitar, antes de meternos a detalle, que vean dentro de la academia de katiaman.com el curso de validar ideas de negocio, un curso en el cual a lo largo de 10 clases vamos a poder revisar haciendo un análisis low cost de mercado, ver si vale o no vale la idea implementar, ¿sí? Súper importante. Entonces, les invito a que con más cursos se lo haga. Pero hagamos, digamos que ya hemos hecho el curso, tenemos una idea, la validamos, ¿no es cierto? Y pues vale. Otra variante que debemos tomar en cuenta es los costos. ¿Tengo yo o no músculo financiero? ¿Hay esa capacidad financiera de poder aguantar el proyecto o no? Porque puede ser que sí, sea viable, pero resulta que no tengo el músculo financiero. Entonces, esto vamos a revisar el día de hoy. Es súper importante. Y aquí me gusta mucho una analogía que cuando, y esto para que como que quede muy claro, cuando tú vas al gimnasio, ¿no es cierto? Pues no vas con todas las ganas, sí, hoy voy a subir masa muscular, voy a hacer brazos, voy a hacer piernas, voy a hacer abdomen, no te vas el primer día y te pones todo el peso del mundo para subirlo porque te propones que esa sería tu meta final. Pues no, ¿no es cierto? Estaríamos hablando que esa sería la meta final. Deberías paulatinamente, constantemente, con incluso disciplina, ir aumentando gradualmente el peso para que, pues, dependiendo del tipo de músculo que quieras desarrollar, lo que sea, la cantidad de tiempo que lo hagas, en fin, dependerá de muchos factores, incluso de la alimentación, pues irás subiendo en 3, en 6, en X tiempo a llegar a ese objetivo, ¿no? Pues es de pronto, si lo que quieres es comenzar a subir pesas de 5 kilos, pues posiblemente arranques con medio y vas subiendo, ¿no es cierto? Lo mismo funciona con él, por eso se llama músculo financiero. No podemos entrar a arrancar un negocio por más que nos encante, por más que ya hemos validado el negocio, pero resulta que este negocio necesita de costos, ya vamos a revisar, costos de
inicio y costos de mantenimiento. ¿Tengo yo la capacidad, sobre todo que si me lanzo por este proyecto y es mi único ingreso, tengo la posibilidad de hasta que arranque, hasta que coja pista, hasta que coja cadencia, salga por sí mismo, tengo la posibilidad de aguantar, de llegar a ese umbral de la rentabilidad que ya hemos visto? De hecho, les voy a dejar en las notas del programa otros episodios donde hemos hablado sobre los costos de un negocio y el umbral de la rentabilidad. Pues esto va a pasar un tiempo, ¿no es cierto? En el cual igual le metamos constancia, dedicación, ¿no es cierto? Y ahí podremos conseguir. ¿Y cómo calculamos esto? Pues me dirán. A ver, primero hay que tomar en cuenta que debemos ser muy, no digamos ambiciosos, ambiciosos en el sentido que sí lo vamos a conseguir, pero yo diría deberíamos ser muy prudentes. Por ejemplo, digamos, y ahora mucha gente ha pasado que tiene, que les han despedido y tienen sus finiquitos. Tienen, por poner un valor, $100,000. No me voy a gastar los $100,000 en invertir en el proyecto. Debería buscar un proyecto que necesite invertir $50,000, la mitad. ¿Para qué? Para que con esta otra mitad, pues la puedo guardar, la puedo ahorrar, la puedo invertir en a largo plazo, qué sé yo. A la larga, este proyecto solo de 50 mil, que es lo que necesito, me va a permitir que yo pueda tener mejor margen de maniobrabilidad. Que si pasa algún imprevisto, algún tema medio complejo, alguna cosa, que a veces pasa, tú proyectas algo, te costeas algo y resulta que salió bajo algo, o se dañó tu máquina y tienes que comprarte otra, o hiciste la inversión de algo por el tema de marketing digital y después deseas hacer ajustes o invertir más porque ves que va funcionando. En fin, cualquier cosa puede pasar. Entonces, tener este margen de maniobrabilidad te va a permitir que estés primero más tranquilo, más relajado, no estés tenso y que puedas fluir. Igual, hablando del tema de energía, es súper importante que cuando arranquemos un proyecto estemos emocionalmente, mentalmente, en fin, equilibrados. Y esto va a ayudar muchísimo a que tú tengas este margen, ¿no? Entonces, ahora me dirán, Katia, ¿cómo? Ya, perfecto, ya tengo claro, tengo ya mis ahorros. Ahora, ¿cuánto mismo puedo calcular que funcione o que necesito para mi proyecto? Pues es fácil. De hecho, esto lo revisamos en la estrategia de negocios y marketing digital, cuando entramos justamente a costear, ¿no es cierto?, cuáles son los costos de lanzamiento inicial. Por ejemplo, en estos costos pueden estar, la creación de la empresa, las minutas que tienes que hacer con los abogados, justamente la configuración. Si vas a arrendar un local, por ejemplo, el tema de la garantía, que es solo una vez. Todos estos rubros, o por ejemplo, cuando vas a pedir a alguien que te desarrolle tu página web, ¿no es cierto?, en forma general, todo el esqueleto o la arquitectura inicial, pues va a tener un costo, ¿no es cierto?, que esto por lo general lo pagarás una vez. Y luego vendrán otro tipo de costos del proyecto que serían mensuales. Por ejemplo, el internet, tu pago de los salarios tuyos, de tu equipo, temas de servicios básicos, agua, luz, teléfono, arriendo si vas a pagar, en fin, estas cosas que deberíamos entonces clasificarlas en dos. Por un lado, el inicial y por otro, el mensual recurrente de manera mensual. ¿Cómo calculamos? Hacemos obviamente ya en nuestro Excel, definimos los costos tanto de iniciales como mensuales y para calcular el costo de cuánto necesitarías invertir en tu proyecto, deberías hacer, por un lado agarras el costo inicial y por otro lado agarras el costo mensual por un año, ¿sí? Y eso junto lo sumas y eso lo multiplicas por dos. Vamos a hacer un ejemplo para no confundirnos, ¿sí? Es súper fácil. Suponiendo que hemos identificado que para costos de lanzamiento, los que vamos a hacer una sola vez, que ya hemos definido cuáles son $1,000. Perfecto, tengo $1,000 costos de lanzamiento. Y por otro lado, sumando todos los costos mensuales, que les había comentado que siempre voy a necesitar invertir, esto lo multiplico por un año. O sea, es decir, por 12. Suponiendo que gastos mensuales hemos identificado que vamos a gastar 200. 200 por 12 nos va a dar 2,400. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los 1,000 de los costos iniciales más los 2,400 del año mensual de la recurrencia, nos da pues 3,400. Entonces, precio final o costo final de tu proyecto pues sería para la inversión los 2,000
perdón, los 3,400 que nos quedó por 2. Esto nos da, pues, 6,800. Entonces, a la larga, para este proyecto, hemos necesitado $6,800. Simple y sencillo. Esto necesitarías, aunque tú digas, pues bueno, está como muy chico. Sí, a la larga son 6,800, son casi 7,000. Cuando tú has necesitado o has dicho que vas a invertir 1,000 inicial y después 200 mensual. ¿Por qué? Estamos poniendo un rango de un año en el cual tú puedas, mientras te estableces y organizas, para que llegue tu umbral de la rentabilidad, en el cual, vuelvo y repito, voy a dejar en las notas del programa, tienes aquellos costos y no tienes, o sea, con las ventas mínimas consigues los costos sin tener nada de margen. Y lo ahí, desde ahí, vendes una unidad más de un producto o servicio, comienzas a tener margen, ¿no es cierto? Cuando llegue todo esto, que no necesariamente dependerá de cada proyecto, unos harán en el primer año, en los primeros meses, hasta que llegue esto vas a tener esta soltura, ¿no es cierto?, de poder invertir. Y pues bueno, hasta aquí sería el programa de hoy. Súper importante tomar en cuenta el cálculo del umbral de la rentabilidad. Ese, por un lado. Y por otro, ahora con esto, el músculo financiero. No podemos solo emocionarnos y lanzarnos por más plata, o peor, si no tenemos plata, que puedas arrancar con un proyecto que no vas a poder darle la luz y hacerle el seguimiento. Así que esto es súper, súper importante. Y pues bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes están ahí al otro lado compartiendo, suscribiéndose. Y ya saben, recordar, a pesar de que acá estamos en feriado, estamos trabajando con muchas ganas, con muchos ñeque, que tengan un lindo lunes, las personas que puedan descansar, que lo hagan. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista maravillosa con Enrique Villarruel, que nos va a contar sobre qué es esto de las fintech, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos apalancarnos? De hecho, es un área muy importante porque son innovaciones en el área de finanzas. Aquí va mucho la tecnología con las finanzas, así que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.